alcanzan velocidades bastante espectaculares. They're bringing trees down, they're bringing boulders. Big, nasty, brown, rolling waves. Yo me levanté en las piernas de mi papá y le dije, papá, vámonos. Cojamos y echemos en el carro lo que más podamos y vámonos. Dependiendo de la pendiente, los lahares bajan con gran magnitud o gran velocidad, o a veces se detienen un poquito. Donde la pendiente es mucho más grande, alcanzan velocidades bastante espectaculares. En algunas oportunidades estuvimos intentando cerrar la vía ahí para que no pasen los vehículos y se veía cómo los lahares alcanzan una velocidad de 60, 70 kilómetros por hora. Depende de la magnitud del lahar, a veces baja solo agua mezclado con ceniza. Pero ahí a veces son unos flujos bastante grandes que se mezcla con bastante roca y acarrea mucho material y va desbordando de lado y lado de las paredes que baja por las quebradas. Entonces intentaba pasar el vehículo y se quedaba atrapado ahí. Tuvimos que rescatar algunos vehículos en algún momento completamente tapados. Es ceniza que al mojarse se hace una pasta bastante consistente y se iba amontonando el material. Teníamos piedras en los lahares de hasta tamaño de un vehículo que bajaba y con la cantidad de agua se vuelve como cemento. Y a los pocos minutos ya estaba completamente seco e incluso queríamos sacar a veces nuestros pies. Las botas se nos quedaban ahí en el lahar. Unos son secundarios y generalmente ocurren posterior a una erupción. Después, por ejemplo, que ha acumulado las cenizas en los flancos del volcán y están removilizados estos mismos cenizas por el agua lluvia. Siempre estar pendiente a la información de las autoridades, de los vulcanólogos que están monitoreándole a los volcanes minuto a minuto. There was one evening, somebody telephoned us to say, you better get back down to the beach because the fishing boats are in trouble and there's mud coming down the Belen River. And so we hustled back down and we stood on the jetty and the mud was just glooping down the valley and just spreading out in big, nasty, brown, rolling waves, which eventually cut off the jetty and sent the landmass another half a mile out, I would think, from where it was. Lahars, a lot of people don't think about them as being volcanic hazards because, you know, they're not straight from the volcano. They cause an awful lot of damage. They look very, very peaceful. They look sometimes like water passing by, but they've got incredible power. They can sweep you away. A friend of mine actually lost his car in a lahar. He didn't know how powerful they were. He tried to drive through what he thought was just flood water at night, and his car was taken out to sea. He was lucky to escape from the car. Cuando menos pensó, sentimos que llegó un ruido muy inmenso. Y la vecina de aquí me decía por la pared, me pegaba así duro, que venía la avalancha, que venía la avalancha. Saqué la familia, empezamos a correr hacia arriba y enseguida en mi casa había una familia de 9 personas y se fueron los 9. Vi que prendieron la luz, pero no alcanzaron a salir. Yo miré para la parte de arriba de la cordillera, donde venía el río, y yo veía esa cantidad de lodo, era una cosa inmensa, con árboles de tamaño grandote, con yo venía con raíces, con arrancados de cepa, y me aforró, me tapó. Yo sentía que era como si, como esas máquinas que cogen arroz, yo sentía que me daba contra el suelo y volví y me sacaba. Yo respiraba y volví y me metía y volví y me sacaba. La lección fue muy dolorosa, ¿no? Son 25.000 muertes. Una cantidad de un centenar de lesionados y heridos,
muchas familias fragmentadas por esta tragedia. Pero como la naturaleza es impredecible, puede ser mañana. Entonces, yo sí quería que decirle a la gente que no se olvide, que estén alerta, que estén pendientes, que reciban las entidades que quieren prestar un apoyo